On to Route 495 West toward New Jersey. No se sabe. Papito, you ready? Mire qué belleza. Mira, Jersey. We're going to Jersey. Lincoln sought out. Yes, we are. Ni cállate. Okay, Haley, are you excited we're here? Mm-hmm. Chase, what are we gonna go see? We're gonna see the animals. Woohoo! We're gonna go see the animals! I'm so excited! Oh my gosh, miren esta belleza! Hemos llegado! Turtle back zoom, mi gente. Eddie Murray, no te pierdas. So tenemos que hacer temperature scan aquí, mi gente, prior to entering the zoo. And we're all set. Yeah. Espérate, the phone is upside down. There we go. You're so funny. Turtle bag zoo. Here we are. Vamos arriba, mi gente. Llegamos, mi gente. We are inside. You're on this side. We are in. On this side. Oh. We are in. Let's hurry before we lose daddy. Okay. And the first stop, mi gente, the choo-choo train. Vamos a explorar el tren primero. Come on, papa. We just got off the train. That was a very cool and soothing ride. Cuidado que me llevo. And now we're off to our next adventure. Where is that, mommy? Vamos a ver. Miren esto, mi gente, unos pájaros. ¿Y qué bird será este? Mi gente, you are looking at the Himalayan Monal. It is a national bird of Nepal. Delta South. ¿Cómo tú sabes eso? I read it right there. Ay, Dios santo. Adiós. Adiós, ni. See you later. Chasey Bear, what are those? Giraffes? Dime, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, que hay que ligar los leones con los giraffes sí. Para que se hagan amigos. Oh, sí, ni, cuéntame más. No, ni los cocotes quedan. Bueno, mi gente, por aquí están los pingüinos. Pero déjeme enseñarle la línea de los pingüinos. Ven, esa es la línea. Si no hubiera una línea, yo hubiera entrado. Pero como hay línea, vamos a seguir por aquí, por este path. Caballero, no encontramos any giraffe house donde están dando los giraffes a 2x5. Compra uno y te lleva el otro gratis. Chasey, ¿qué es eso, Chasey? Ay, Dios mío. De verdad que la naturaleza es hermosa. Aquí hemos encontrado el ostrich, el pájaro más grande que hay. ¿Tú te imaginas esto en la parrilla? Ahí hay carne para el vecindario entero. Lo único malo que tiene este parque es a lot of bees, a lot of bees. There's a bee infestation. Bees everywhere. Did you know that newborn giraffes are 6 feet tall? What, Nick? How did you know that? I read it right over there. Yo te... Mira, muchachos, la semana yo te cuento a ti. I don't know.
Se ha pedido Rosie. Jesús. Snow leopards. ¿Dónde están los snow leopards? Espérense, vamos a llevar a ver los snow leopards de un prontico. Where are they? Where are they? Ay, no, está cogiendo una siesta allá arriba. Durmiendo, look at him. Taking a nap. Y la otra aquí abajo. Hey there. The leopard. The leopard. ¿Dónde? Oh. Wow, look at the leopard. It's like a tiger or a jaguar. Son monstruosos, monstruosos. Did you know that the Amur leopard can only be found in eastern Russia and northeast China, and there are only 40 left? No me digas, y no hay uno en Santo Domingo, no. Vamos a llamar a la capita. Honey, look at the ostrich. Daddy, that's not an ostrich, that's a genius. They're also large but eastern. Oye, eso, cógelo. Mi gente, aquí se pueden montar en pony también, pero está cerrado. Oh, no, Haley's devastated. Next time, Haley. Oh, no. It's okay, honey, next time. And then we find this. Mi gente, miren esto. Oh, qué monstruosidad. Qué monstruosidad. Ella es otro, ni. There's three of them. Oh my gosh, miren eso. Hemos llegado a la granja. Ahí está la vaca que da la leche. Nick, let's go this way. To the barn. Farm, etc. All of the above. Vamos a ver lo que hay para adentro. Aquí están los goats. La alpaca. How cute! A little hoisty. The sheep's bed. Aquí hay de todo. ¡Cuánta cosita linda! Chasey, what's that, papi? Oh, a horse, it's a little pony. Oh my God. Ese está preparado y ready para Navidad, mami. Para cocinarlo. Uepa. Y aquí están los chickens. No pollitos. Ay, Dios mío. ¿Cuánta gallina? ¿Cuánta gallina? ¿Cómo es, Haley? La gallina turuleca. What's over here? Aquí no hay nada. Y saliendo de aquí encontramos the dinosaur playground. Miren esto. Papito, you see the dinosaurs? There's a playground. Qué belleza. Vamos para allá, ni para que papito se vaya de boca corriendo. En su territory. He even has a dinosaur shirt on. Primero hand sanitizer, mi gente. Este es muy importante. Aquí no encontramos ni dinosaur playground. Papa, look. A T-Rex. Look at the T-Rex. Whoa. Y mientras los niños juegan, we take a little break para respirar. Mi gente, esto no es un relajo, andar con esto the entire time. Así que estamos aquí descansando a few minutes, right, baby? Para seguir otra vez de nuevo, round two. Aquí no encontramos el donkey. Ay, pero, ¿y qué es eso? Ay, tú. Aquí está el donkey, ni qué es eso, ni. Es una quinta pata. El alpaca. Ay, Dios mío. Al lado del donkey. Que está blessed. Oh, little horsey. El pony. El pony. Bueno, mi gente, la verdad es que yo he visto cosas en este farm, pero mira, ese donkey vino con cinco patas. Next stop, the big cat country. Vamos a ver lo que hay por aquí. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Me dejan. Me dejan. Me dejan. ¿Qué para acá? ¿Qué para acá? Ooh, the eagle. Bobcats to the left, Haley. You don't thought I'd. Oh, there it is. It's sponsored by Horizon. It's sponsored by Horizon. Haley.
Where's the eagle? Se escapó el eagle ni porque aquí no está. Mira lo que se encontró aquí, ni qué es eso. ¿Qué es ese pájaro raro? Bald eagle. I don't see where it's oh my god, míralo ahí. Qué belleza. So usually it's here, pero parece que con a storm tuvieron que relocate the eagle over here. There they are. Nos encontraron la cueva de los woods. Oye, de los woods, de los wolves. Ustedes saben lo que yo digo. Uh-oh, let's see what we find in here. Great wolves. Oh, they're right there. Oh my gosh. We don't even have to look for them. They're right there. Look at these. What was that movie, Nick? The guy turned into a wolf all the time? Twilight. Yes, he's a wolf. Yes, he's a wolf. You see the wolf, Tracy Bear? Oh my god, mira, oh my gosh, it's right there. Papito, did you see that? Yeah. It's right there, oh my. La verdad ni que esta cosa, esta cosa es fea. Hola. How cool. Aquí están los American Bison. Míralo allá atrás donde están. Y aquí viene Haley y Nick. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ahora no toca ni a mi acosar. We're gonna get on the carousel, mi gente. Vamos a estar en el carousel ahora. Carousel. Carousel. Yay. Para esto, mi gente, hay que pagar. Esto no es parte de la entrada. Yo todos saben. Hay que pagar por esto. Tracy. Oh, Tracy's riding a polar bear. Tracy's riding a polar bear. Haley, what are you riding? I'm riding a... Tracy, what are you riding? Yeah. Mi gente, vamos a ver cómo va a pasar aquí esto. Mi gente, ¿dónde está Haley? Haley! Haley Marie! We have to get off because Chase over here got a little bit scared of the polar bear y no quería montarse. Papi, you on the carousel? Chasey Bear. Say hi, everybody. He's like, what is happening here? Y mire, mi gente, hay un sitio grandísimo donde pueden comer. Traen su comidita, lo dejan entrar el parque y ahí pueden comer. Lion and hyena. Ya ustedes saben que papito está que no se aguanta. Look at the lion. Ahí está Kyan y la hermana y Simba. Aquí nos encontramos with the king of the jungle. The king of all animals. There's one all the way to the back there. I think that's yeah, that's Simba and Nala. Mi gente, acabamos de encontrar a Janja the hyena. Oh my god, miren a Janja. ¿Dónde están los otros una coja, Haley? The fur brains. Papito, you see the hyena? Whoa! Y mi gente, this concludes our trip to Turtleback Zoo. So much fun. We're just tired. Oh my god, mi gente. Tengamos cansancio encima, pero no se apure. Okay, it was totally worth it. We had a great time, right guys? Yes. Till next time. Ahora mi gente, vamos a hablar de los detalles. Let's talk about cuánto se gastó, dónde está localizado este zoo. This zoo is called the Turtleback Zoo and it's in West Orange, New Jersey. A más o menos una hora from New York City. Oigan bien, una hora from New York City. I'm from Brooklyn, so it took us an hour and 40 minutes. Si usted viene de Long Island, mi gente, ustedes saben, prepárense para esa pela que va a ser like 2 hours. But it was totally worth the drive. Llegamos allá. It was free parking. So, definitely got me on that one. Free parking. The tickets. Mi gente, yo escribí notes. I got all the notes para que no se me quede nada. Y ustedes tengan todos los detalles para que sí puedan ir con sus niños. Bueno, let's start with the time that they open. They open at 10 o'clock.
and they close at 4. You have to purchase your tickets online. Tienes que comprar los tickets en el internet antes de llegar porque te están dando time slots. Tú coges si quieres ir a las 10, si quieres ir a las 10 y media, si quieres ir a la hora que tú quieras. Pero el último time slot es para las 2 y media. Porque, you know, from 2:30 to 4, que ellos cierran, te dan más o menos una hora y pico, dos horas para tú andar en el zoo. Porque el zoo no es tan grande, pero es medio grandecito. So, if you buy the ticket for 2 o'clock y llega a las 2 y media, ellos todavía te dejan entrar. Pero nada más te dan media hora del tiempo que tú compraste el ticket to enter. So if you bought your ticket at 11, you have up until 11:30 to get there. So try not to be late, mi gente. For the tickets, adult tickets are $17. Children tickets from 2 to 12 or 14. And anyone, babies, under the age of 2 son gratis. Ya ustedes saben que yo estaba diciendo, no, papito es 1 3/4. Y entró de gratis. So, ojo con esto. You must wear a mask. You have to wear a mask throughout the entire zoo. Like, no te lo puede quitar. You have to, ellos están enforcing all that to the fullest. Te hacen a temperature scan antes de tu entrar. I'm sure you guys saw that in the video. So, another tip is, mi gente, wear comfortable shoes. Porque van a caminar. Van a caminar, así que pónganse comfortable shoes. Most of the little cafes in there are closed. So, take your own food. Están dejando que tú entres con comida. You can pack sandwiches. You can pack juices, water. Tienen un solo café abierto adentro del zoo. And you can only buy food and go. So, tienen un área como outdoor con muchas mesas donde tú puedes comer afuera con tu familia. So, you can buy at the cafe and eat. Pero, if you're smart, you know what I'm saying? Tú sabes que esos bikes te cobran más de lo que deben. You'll eat before you get in. And tú te llevas unos snacks ahí para los niños. Después que tú salgas de ahí, te comes donde te quieran. Eso es así. Entonces, el overview. ¿Cuánto se gastó en a trip to Turtle Back Zoo? Bueno, tengo que decirle que en tickets se gastó $47 porque solamente compré 2 adult tickets and 1 child for Haley. Papito entró de gratis. Gracias a Dios que papito short. Anyways, no comimos adentro, so we ate prior to going into the park, so we didn't spend any money on that. Pero los tolls, we did spend a pretty penny on tolls, depending on where you're coming from. Eso todo depende de donde usted viene, si usted viene de Bronx, si va de New Jersey, si viene de Connecticut. It all depends where you're coming from, so eso varía. Así que no le puedo dar un exactamente número en cuánto se gastó en eso, but overall, you're looking at about, I don't know, an extra $20-$25 in tolls, maybe, depending on where you're coming from. Bueno, mi gente, I hope you guys enjoyed this video. I will try to upload many more vlogs with the family and the outings. If you have any other questions about this outing to Turtle Back Zoo, please drop them down in the comments below, and I'll get back to you as soon as possible. Mi gente, ya ustedes saben, cuídense mucho y bendiciones a todos.